Ahora vamos a ver, Lucas, algunos otros elementos que igual están directamente relacionados con la enseñanza, que tienen que ver con las creencias que tienen los estudiantes de sí mismos y básicamente hay un concepto que se llama mentalidad de crecimiento, que no lo conocemos mucho en la educación, pero que es súper importante considerarlo, sobre todo ahora pensando en la influencia que tiene la carga cognitiva, en este caso en el aprendizaje, en una enseñanza mucho más efectiva. Sí, en ese marco es súper importante entender que la carga cognitiva no va a ser solamente como ajuste o maquillaje que le podemos hacer en una presentación de PowerPoint o algún video, qué sé yo, sino que también tiene que ver con un proceso psicológico súper profundo y que tenemos que ir considerando. Y que probablemente todos quienes nos están viendo lo han visto, lo han vivido, cuando por ejemplo un estudiante siente que no puede alcanzar algo o siente que no, entre comillas, no es bueno para las matemáticas o para las humanidades. ¿Y por qué? Porque su papá no lo fue, o su mamá, ni tampoco sus abuelos, ni sus hermanos. Entonces es como que viene por genética casi, el ser o no bueno para las matemáticas. Y muchas veces esta idea como además del éxito que se presenta como alguien que llegó a un estado final y nunca nos muestran el proceso que tuvo que, no sé si te has fijado, dice, pero como nos muestran siempre el proceso que las personas que hoy día lograron algo, digámoslo así, como positivo, exitoso, qué sé yo, tuvieron que hacer todo el esfuerzo que tuvieron que poner. De ahí surgió en parte la idea de la mentalidad de crecimiento. O sea, la mentalidad de crecimiento es que los estudiantes tengan la creencia de que su inteligencia y sus capacidades se pueden desarrollar apropiadamente con el esfuerzo y con el apoyo necesario. O sea, si ellos ponen de su parte con harto esfuerzo y además reciben el apoyo de sus docentes, de sus padres, de su familia, entonces ellos van a poder alcanzar lo que necesitan. Y por otra parte, lo contrario, digamos, la mentalidad de crecimiento es la mentalidad fija. Y la mentalidad fija lo que sería entonces es la creencia que tienen los estudiantes de que su inteligencia, sus capacidades no son modificables, sin importar lo que hagan. Que de cierta manera vienen como cableados, así, viene su genética, son las capacidades con las que nacieron y sobre eso no podemos hacer nada. Y obviamente que quienes estamos al menos acá del día de hoy no pensamos eso porque si tuviéramos esa mirada sobre el proceso educativo, en realidad la escuela no tendría ningún sentido porque significaría que las personas no pueden aprender mucho más para lo que ya nacieron. Entonces, lo que queremos compartirle acá, este es un artículo científico que salió hace muy poquitos meses y lo que muestra es que los estudiantes que tienen una mentalidad de crecimiento, es decir, que creen que sus capacidades se pueden desarrollar con el esfuerzo y con el apoyo necesario, tienden a percibir que las tareas en las cuales están involucrados requieren menor carga cognitiva. Y eso es súper interesante porque lo que mete en la ecuación, digamos, es que la carga cognitiva no es como un número fijo o algo tan cerrado que podamos, ¿cómo decirlo?, como predecir, sino que también tiene que ver con cómo los estudiantes se ven a sí mismos y también incluso qué tan motivados están por la tarea. Entonces, como dice ahí, las creencias de los estudiantes pueden ayudar o perjudicar la cantidad de esfuerzo cognitivo que van a destinar a la tarea. Y aquí hay cuatro cosas que podemos hacer y que pueden ayudar a los estudiantes a percibir que esa tarea está requiriendo una menor carga cognitiva, ¿ya? Uno es elogiar el proceso y no el resultado. Ya, es decir, que cuando hagamos elogios, en vez de elogiar el resultado final, podamos hacer énfasis en el proceso que el estudiante tuvo que hacer para llegar hasta ahí. Por ejemplo, destacar el esfuerzo que hizo, alguna estrategia que pudo haber utilizado, o preguntarle también qué estrategia utilizó y reflejársela y mostrarle lo valiosa que fue. Lo otro también es la idea de poder tener niveles de exigencia y de expectativas que sean realistas. O sea, no vender el cuento a los estudiantes de que pueden inmediatamente aprender algo tan fácilmente solamente si se lo proponen. Porque eso a nadie le pasa y no es verdad. Básicamente lo que en realidad ocurre es que los estudiantes necesitan un proceso de aprendizaje, un camino para llegar hacia donde desean. Y es súper bueno también ser realista en eso porque si no, además la frustración que se genera es muy grande. Es venderles el cuento de que pueden llegar a alguna parte, pero que en realidad ellos cuando empiecen ese camino se van a dar cuenta que no es tan fácil, que no era tan sencillo como al parecer mi profesor me estaba diciendo. Lo otro tiene que ver con minimizar el riesgo al fracaso, porque cuando minimizamos, por ejemplo, la vergüenza y ese miedo al error, también los estudiantes se pueden animar mucho más a desafiarse a sí mismos y a involucrarse en la tarea porque son más curiosos
y no están solamente preocupados de no equivocarse, sino que están más preocupados de aprender, de vivir ese proceso. Y por último, también se puede ayudar a los estudiantes que tienen a que tengan un diálogo interno con sí mismo que sea mucho más positivo, más energizante. Entonces, en vez de castigarse a sí mismo, por ejemplo, porque se equivocaron, podríamos también ayudarlo a que se hablen con palabras, por ejemplo, que sean mucho más positivas, que sean más, no sé, autocompasivas incluso. Y también esta idea como de que ellos se puedan energizar, de que se puedan felicitar a sí mismos, qué sé yo, lo puede ayudar a mantenerse mucho más concentrado y a manejar o a reducir también de mejor forma los niveles de estrés en caso de que sean estudiantes también que están pasando por un momento más difícil o se están enfrentando a tareas más complejas. Sí, en este punto igual es súper importante en talleres con los padres de familia comunicar este punto clave. Porque si bien es cierto, la carga cognitiva se puede reducir desde nuestra práctica pedagógica, pero desde la casa los papás influyen mucho y el entorno en las creencias que tiene el estudiante de sí mismo. Claro. Entonces aquí igual sería importante comunicar estos puntos y la relevancia que tiene que podamos generar una mentalidad de crecimiento en los estudiantes, pero real. Me recuerdo, no sé, uno, en los colegios generalmente uno por motivación anima constantemente, pero cuesta un poco ser realista. Por ejemplo, si alguien tiene un promedio 5-1 o tiene un 4-5 en biología, no sé, porque quiere, hablábamos con Lucas delante, quiere ser, estudiar medicina. Entonces, es difícil que tiene que cambiar todas estas prácticas en su proceso para que logre estudiar medicina. Tampoco le vamos a decir, no vas a poder estudiar, pero le vamos a dar las condiciones para que logre, para que entienda lo que tiene que hacer. Y lo mismo de minimizar el riesgo tiene que ver con conocer a nuestro estudiante y ver las características que tienen para que nosotros preveamos situaciones donde, por ejemplo, si hay mucha timidez en el curso, generar instancias para que no tengan miedo a participar o que no tengan que verse expuestos a hablar, se les complica hablar en su momento, por ejemplo. Entonces hay harto punto que desde el diseño de la enseñanza, los docentes podemos potenciar esta mentalidad de crecimiento, pero en este punto sí o sí acompañados por la familia y por la escuela en general, que potencie eso en todos sus estudiantes. Sí. Que generalmente es un grupito en un curso, un porcentaje que tiene, yo creo, esta característica, que ahora nos damos cuenta que más encima influye en el esfuerzo cognitivo que tienen que hacer los estudiantes para hacer una actividad de aprendizaje, una tarea. Sí, y afortunadamente la mentalidad de crecimiento es un tema que ha estado cada vez más presente. En Chile yo diría que particularmente se ha estado hace algunos años ya hablando cada vez más, y es súper bueno visibilizarlo y poder reflexionar dentro de la escuela sobre qué mentalidad tenemos nosotros como docentes sobre nosotros mismos y también sobre los estudiantes y sobre sus capacidades para aprender, porque de alguna manera probablemente eso lo estamos transmitiendo, comunicando.